Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al directo. Bienvenidos un día más a God of War. A ver si continuamos con la historia, a ver si salvamos a Atenas y a ver qué nos depara este juego. Vamos a darle, hoy no me entretengo mucho. Cargamos. Ahora da error, ¿te imaginas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que todo bien. Vale. Hemos tirado a la chica. Yo creo que lo suyo será...
Espera, que igual me pasa ayer bajando un poco, ¿o qué? ¿Qué pasa si me caigo? Hay una llave. Claro, la llave de la puta trampilla. Imagino. Esto está. Ahora tengo que volver a subir hasta ahí, en serio. Me cago en todo. ¿Por dónde era? Ah, sí, era por aquí, que nos pegamos todo el rato persiguiendo a la zagala. ¡Hostia! ¿Y con esto qué hago? Cuadrado, cuadrado, triángulo. Pues se me están dando pa'l pelo. ¿Será posible? Nada, no sirve. Pues ya le doy cuadrado, cuadrado, triángulo y no me hace ni puto caso. Espérate, espérate. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Chicos, estoy dándole cuadrado, cuadrado, triángulo. Toma por culo. Dame por saco ahora. Es que no me jodas. Ahora. Coño. Es que es más de una vez. Vale, vale. Me cago en la puta. Eso me hacéis gastar la cresta. Hijos de puta.
Joder. Con las bichas estas. Ahora que pienso, ahora vengo. Me he dejado sin abrir un cofre abajo, ¿verdad? Espero que no respawnen, la verdad. No habrá más. Menos mal que he vuelto, ¿eh? Que la voy a tope de vida y de magia. Hostia. Oye, puta manía, que todos tendréis vuestro turno, no os preocupéis. Putos arqueros de los cojones. Lo más gordo es que creo que para aquí no había que venir para nada. Bueno, no me viene mal. Espérate. Está sonando alguien más, ¿verdad? ¡Ahí va el doble salto! ¡Putada! Es la puerta. No. Dame vida. Bien, bien. No tengo el micro silenciado, ¿verdad? No, no vale.
¡Hijos de puta! Vosotros hace un rato no estabais aquí. Tal si probáis a dejarme en paz. Vamos a guardar, no sea que la liemos. ¡Hostia! Ah, pues esos eran buenos. No me deja liberar vuestros cuerpos, lo siento. Casi no llego, ¿eh? Ah, vale, es que es atrás, vale. Que la hacía ya mal. Me dan para rellenarme a tope de vida y a tope de poder. Mala señal. Darme orbes. De todas maneras, no es por enaltecer los emuladores, pero en el emulador se ve bastante mejor, ¿eh? También os diré. Su puta madre. Usar más el de cubrirme.
¡Toma! Más salud para el nene. ¿Pero esto qué es? No importa, estoy pillando vida, gracias. ¡Cógelo! Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos. Uf, me pica la espalda, un segundo. Qué puta tensión. ¡Oh! ¿Qué pasa, Vague? Pues aquí en tensión. Una puta este juego, macho. No te deja un mínimo respiro, ¿eh? Ya te he visto que habías entrado al Rust. ¿Y ahora qué? ¿Será por la puerta roja que teníamos abajo? Una vez hecha limpieza, ¿no? Sí, efectivamente. Practicando los sprays. ¿Qué son los sprays? Bueno, lo voy a coger. Total, por aquí no voy a volver a pasar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para esta entrada en la ciudad! ¿Cuándo llegarán los refuerzos? Ah, pensaba que estaban huyendo. Verás, puto parkour. Ah. Por aquí no tiene pinta. Punto de guardado, importante pues.
Los... Vamos, otro menos. Aún más. O sea, el retroceso, ¿no? Quieres decir, me imagino. Por la escalera no se veía nada más, ¿no? Luego la música súper alta. Pues chico, yo no veo más. Hola Amy, muy buenas. ¿Cómo van esos exámenes? Ya a punto de acabar, ¿no? Ah, vale. ¿Y esto servirá de algo? Ah, estás en ello. Hola, Celica. Bueno, pues de momento de pensar poco, ¿eh? Ah, joder, que está en ello, dice. Vale, vale. ¡Hemos vuelto! Un segundo, ¿eh?
Ya, que estaba haciendo el Lurkeito ahí mí también. A ver, de momento, yo es que no lo había jugado nunca, la verdad. No te voy a engañar. Y pues probando. Hombre, vale, joder. Hostia, es que con ese nick no me acuerdo, Copón. Es mi apodo de Free. Ya, sí. Sí me lo dijiste, pero que no me acordaba ahora, la verdad. Además, como hacía un montón que no hablábamos, digo, este mozo ya le configura el ordenador y ya no se acuerda de mí. No, que es broma, es broma. Oh, me cago en la puta. Imagino que no andarás currando ahora, ¿no? Pues si lo sé, vuelvo a ir a darte mal. Además, habéis tenido a un colega mío dándoos por saco bastante a menudo. Me cago en la puta, ¿y ahora qué? Oh, mira. ¿Y ahora cómo subo? Ah, sí. Ven, que te doy un abrazo. Javier Reinales. Ayer, sin ir más lejos, se debió llevar un Tesla. Oye, yo esto lo oigo muy alto. Puta música de los cojones. Oh. El Model 3 que tenéis ahora nuevo. O sea, nuevo, que no es el Performance. No tengo ganas de volver a catarlo. Lo echo de menos, no te creas. Otra prueba larga de fin de semana. Tengo que pasar. Suelta la palanca y abre el puente. No, no. No dejaré que me cojan. No, no pasarán. Esos monstruos me van A mí sabes que el que me gusta es Eli. Cobarde. ¿En serio no vas a soltar la puta palanca? De verdad. No. Tengo que pasar. Suelta la palanca y abre el puente. Para este fin de semana no tendrás libre. No, para este no, para el que viene no tendrás libre el Y, ¿no? No pasarán. Esos monstruos me van a despedazar. No es un momento idóneo. A ver, pero tampoco. Sabes que tampoco me lo voy a comprar ya, o sea que. Que yo necesito un poco de tiempo. Me lo compraré, pero pues esto es donde estábamos antes. Vamos, que lo tienes hasta los cojones, ¿no? Para final de julio, agosto. Pues ya lo miraremos. Además, a ver si nos tomamos algo, joder. Que no sea solo con ordenador o Teslas. No sé para qué lo abro. No sé, salto para aquí. No, para aquí no. Y aquí. Dos puntos. O echamos una partida, algo. Aún te tengo que hacer la lista, hostia, qué cabeza. Me acuerdo, me acuerdo. Pero es que tengo tantos juegos. Algo no estoy viendo. ¿Hay algún salto o algo? No me ya. Mira, con Vague jugamos al Rust, por ejemplo. No sé si lo tienes. ¿Y esto? Por aquí es por donde he subido, ¿no? Sí. Al Rust, al DayZ estamos jugando ahora mucho también.
Al COD me pegas una paliza seguro. El DayZ mola mucho, a mí por lo menos me gusta. No sé para qué abro los cofres, mira, mejor. Ah, es que solo es para abrir cofres esto. Oye, pesaos. No os puedo reventar ni nada. Tiene que haber alguna manera que los pueda reventar. No llego, ¿verdad? No. ¿Y cómo lo reviento? Ya, pero no puedo abrir los cofres. ¿Ves? No me da tiempo. Es que desde aquí no voy a llegar, ¿verdad? ¿Ves? Mátalos y vuelve ya, pero ¿ves a dónde? Si es que están como... Es que no me queda camino. ¿Ves? Nada, esto es... Ahora no sé dónde tengo que ir. Eso es para soltar la rampa y ya la he soltado. Pero... Es que como no se puede girar la cámara, que es lo odio de este juego. Ah, espérate, ahí como... ¿Y tú cuándo pillas vacaciones? Pero vacaciones, o te despedirán un tiempo o algo así, ¿no? Nada, es que no encuentro. Ah, vale, que tú llevas menos, vale. No, entonces complicado, sí. Porque y si salto aquí es que no llego, ¿verdad? No, es que no llego. Es que no sé por dónde ir. ¡Tú! Tengo que pasar. Ya, sí, pero es esto, es el... No, no. No dejaré que me cojan. No, no pasarán. Esos monstruos... Es el diálogo este. Aquí he bajado la rampa. Oye, no me hagáis buscarlo en YouTube, hijos de puta. ¿Y esta que sube? Esta ya la he hecho también, ¿verdad? Sí, ya la he hecho. Thank you.
Ya, pero es que aquí no encuentro. El fallo es que como no tengo giro de cámara, no sé dónde puedo saltar. O sea, aquí sí sé, sí lo sé porque tengo el balcón, ¿vale? Hasta aquí guay. Pero vale, ahora una vez aquí, ¿qué? Porque las repisas las puedo romper, pero no para saltar. Y aquí tengo repisa para saltar. Pero están los mongolos esos. No, esta repisa no se rompe. Esta tampoco se rompe. Ah, igual, a ver. Ah, no. Ya, es que no he visto paredes con enredaderas. No los puedo romper a lo bestia, ¿verdad? No. Donde antes, entre edificios, mira a ver si hay para escalar hacia abajo o en alguna pared hacia arriba. Ah, mira. ¿Será esto? No, pero aquí ya está. Porque está ese cofre abierto. Si miro por aquí. Que sí, que esto ya me ha quedado claro. No, no, no dejaré que me cojan. No, no pasarán. Esos monstruos me van a despedazar. Cobarde. No veo nada. Eso ya lo he subido. Esto también. Hacia aquí no hay nada. Prácticamente es un poco complicado de... Un segundo, Espérate, porque este cabrón ha ido por otro lado, me parece. ¡Ojo! Muchas gracias por ese beat. Este ha venido por otro lado, ¿no? Sí, ¿y ahora cómo vuelvo yo ahí?
A ver. Efectivamente, primero ha hecho limpieza. Voy ahí, no sé si puedo volver. No, aquí no. Como que empieza por el final, ¿no? Justo. Aunque esto se parece más bien en nada, ¿eh?, a lo que yo tengo aquí. A ver, ¿por dónde he llegado yo? ¿Dónde estaba la escalera esa que bajaba? Cago en la puta. Que se me va a despertar el otro. Palmo, ¿eh? Palmo. No, no, que creo que ya sé cuál es el problema. Lo que no me esperaba era tanto morlaco allá abajo. No puedo acceder ahí si no hago una cosa antes. Y cuando me cubro parezco hasta bueno y todo. ¿Por qué no te mueres ya, pesado? Míralo. Lo que no sé es dónde la tengo que llevar, espérate a ver.
Aquí, vale. Nunca he sido jugador de Halo, la verdad. No jodas, que yo te he visto que te metías ahí. Bueno, la verdad es que mola, ponerse a pegar hostias así como panes. Las cosas como son. Segundo, ya las leo. Ah, que es lo del Halo. Acuérdate, Martín, que hay un sorteo activo, por si te interesa, de la Xbox Series S. Aunque seas más de Play. Y si te toca, siempre la puedes vender y tienes para una rueda del Tesla. Mierda, esto no se hacía así. Finalizarlo con el círculo porque mientras lo haces... ¡Ya! Esto no era así. Creo que era así. Voy. Lo del sorteo es... Entras ahí, compras un cofre de la participación del sorteo, son 5 euros la participación. Lo canjeas en directo y entonces yo te meto aquí, eliges un número, pongo tu nombre, bueno, compras 1, 2, 3, 5, 10, las que quieras. Cuantas más compres, más oportunidades. Eliges un número, cuando el tablón esté lleno, sorteo la Xbox Series S al número que le toque, premio. Fácil, sencillo y para toda la familia. A ver, porque esto... Gira siempre en los dos mismos sentidos, ¿verdad? Está muy bien. Esto gira siempre. Pero disparando ahí no hago nada, ¿verdad? Encerrarme a mí mismo. Espera, que aquí hay otra puerta.
A ver, que yo es que en el vídeo he visto que movían la ballesta, pero tampoco sé si había que moverla aún, la verdad. Vale, eso me sale R2. Eso algo tiene que ser fijo. No creo que me puedan... Bueno, aparte de que sea para bajarme las escaleras. Pero no creo que sea solo para eso. Dame vida, por favor. Gracias, muy amable. A ver. Esto lo he abierto ya todo, ¿no? Una puerta reforzada. Que claro, si esto lo giro, se queda mirando para allá. No, me he equivocado. Y en dos veces, claro. Así ya no hay puerta reforzada que valga, ¿no? Toma por culo, puerta reforzada, hombre. Pues lo del sorteo, piénsatelo, Martín. Joder, además, si te toca a ti, pues a ver, me haría ilusión que os tocara alguno de los que entráis a menudo y me caéis bien, obviamente, pero. Si tienes dudas del proceso, me preguntas y te lo explico paso a paso. Pero aquí me caeré. ¿Y ahora me dará un arma que es lance a distancia? Zeus y su rayo. Zeus. ¡Toma! Kratos, a medida que avanza tu viaje, te haces más fuerte. Pero si quieres triunfar en tu misión, necesitarás... Y solo he mirado un poquito un vídeo, no mucho. El poder del más grande de todos los dioses. El padre del Olimpo. Te ofrezco el poder de Zeus. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Porque fogonazo. La fuerza de Zeus. Lo has hecho bien, Kratos. Que los dioses estén contigo. Ve en el nombre del Olimpo. ¿Qué hostias es el modo Talbak? Explícame qué hace el modo. Ah, vale, esto es... Vale. Toco la pantalla y habla. Eso en accesibilidad a lo mejor. Vale, pero ¿cómo apunto? Mantén dos para apuntar con furia de Zeus y disparar con cuadrado. Además quita muy poco. Vale.
Eso igual en las opciones de accesibilidad del móvil. A lo mejor se me ocurre. No me acuerdo qué móvil tienes. Si tienes un iPhone, olvídate. No tengo ni idea cómo... Que tú es verdad que tienes el pijone que te engañó tu novia. Vamos, si no, míralo en San Google. Me encanta cuando empieza a encadenar combos. Haz de una pluma de fénix. Reúne para aumentar tu magia total. Esta sala es solo para coger eso. Entiendo que sí. Ahora habrá que volver por aquí no hay nada, ¿no? Por donde estábamos antes. Espero que no hayan respawneado todos, la verdad. Ya no sé si irá a subir un poco el aire. Igual me he pasado de frío. Os vais a cagar ahora, arqueritos de los cojones. Claro, es que habíamos empezado por el final, joder. Todo tiene una explicación. Ya nadie me puede abrir la puta puerta o le va a caer un rayo del copón. Pues ya estaría, chavales. Ha parecido hasta fácil y todo. Total, como el único que me ha visto media hora ahí intentándolo ha sido... Perdón, te estoy llamando Martín. Te voy a llamar Celi, que acabamos antes. Hostia.
Ya no hay bicho que se me resista. Manía de venir de tres en tres, abusones. Vale. Puta cámara. Buah, el God of War 2 jugar en emulador, a tomar por culo. Oráculo. No hay diferencia ni nada, ya están tetas. Mi madre se ha cargado el móvil, le voy a dejar el mío viejo que es un OnePlus, pero vamos. OnePlus es buen teléfono, joder. A mí me gusta más que el iPhone. ¿Y si bajo? Ah, esta es la plaza de antes, ¿no? Esta escalera no estaba aquí desde el principio, hijos de puta. Es que esta cámara encima es una mierda porque no les veo, tío. Coño, mira. ¡Hijo de puta! Cúbrete, Chema, hostia. Ya está, me dejáis en paz, gracias.
Templo del Oráculo. Esperad, darme un segundín. Solo un segundín, ¿eh? Vengo ahora. Voy a subir un poco la temperatura del aire. Ya estoy por aquí. No, no muteo el micro, ¿no? Al irme. Hola, hola. No. Ay. Otro rico de agua. Esto lo puedo cerrar. Vale, volvemos. Kratos. Kratos, ayuda, ayúdame. ¿Qué más soy ahora, no? Como que se ha chinado el... Se ha chinado el sonido, ¿no? Se ha chinado el sonido. A ver, espérate, espérate, espérate. Se oye guay. Aquí se ha chinado el sonido. Pues espérate, porque algo ha fallado aquí. Ah, que cuando has dicho soy Martín de Tesla, habías donado otro bit. Joder, ahora me entero, macho. Si es que no me entero de nada. No me entero de nada. No, no es tema de la capturadora. Es algo de mi ordenador. Muchas gracias, Cthulhu, por esa pedazo de sub. Porque se ha oído fatal. Mándame un saludo con la K, Cthulhu, que me hable la secretaria. Porfa. Cthulhu-bajo. Dice hola, secre. ¿Tú lo de tres puntos, colega, lo has oído bien? Ahora a ver de eso dónde he guardado. Pues yo lo he oído como el culo. Igual se me habían movido los cascos o algo. ¿Qué tal estamos? Cómo me alegra verte por aquí, tío. Me alegra bastante. Y por supuesto, muchísimas gracias por esa sub.
Mándate los cofres. Bueno, a volver a pegarnos de hostias. Ya oliendo a vacaciones, ¿no? Joder, con lo que me había costado estos. ¿Ese oliendo es irónico o...? ¿Pero que ya estás de vacaciones? No. Ah, en julio. A ver, ¿cuándo traes a Lastra a la tierra natal de Opel en España, joder? Lo que me había costado mataros hace un momento, copón. Algún día. Hace un momento estaba por aquí Martín, que es el que conocí, que es el comercial de Tesla, uno de los dos aquí en Zaragoza. Él es el culpable de que esté ahí todo enviciado. No, a mí es que ya, a mí, con mi curro ya se me queda bien de precio. Tú ten en cuenta qué pasazo, que a mí el Model Y, con todas las ayudas del TAS y todo, qué pasa, Jenny, se me queda por 28 o 30 mil euros vendiendo mi coche. Bueno, si vendo mi coche incluso algo menos. A ver, que aquí es donde se ha chinado antes el sonido, ya no sé si era culpa mía. Qué pronto has cerrado, Azo. Ya te has quedado, ya se acaba hasta los cojones del juego, ¿no? A ver si es pasta, pero ten en cuenta que al final es mi herramienta de trabajo también. Habéis jugado unas canicas. ¿Pero te lo has pasado el juego o no? Vale, no era cosa del juego, era de mis cascos. Piden jubilación estos cascos. ¿Solo 200? Bueno, paserazo está bien. Bueno, no voy a decir yo mucho, que si no, cuando lo juegue yo, va a haber un pitorreo que flipáis. Puta mierda de bicho. ¡Quita! ¡Que no me mires! Oye, ya podíais venir de uno en uno, quiero decir. No, si guapo está y por ese precio, pues posiblemente me lo pille. ¡Que no me mires! Va por culo la cabeza de la... Ah, me sale otra, venga. Chico, a este juego le faltan ratitos de tranquilidad, Tú sola no me das tanto miedo. Sin murciélaguitos. Sin murciélaguitos no me das ningún miedo. Bien, hijo mío. Tengo que promocionarte la... cambiarte la promo para Kick Azo. Bien.
Sabía que así sería. Para que salga tu enlace de Kick, joder. Tienes las espadas. Tu piel es tan pálida como la luna. Eres el elegido. No hay duda, tal vez Atena sobreviva al fin y al cabo. No, hombre, no, que lo haré. Cuidado, no quiero que mueras antes de... Vamos, podéis aprovechar a seguir todos a este mozo en Kick, que acaba de empezar y necesita 75 seguidores. A ver si lo conseguimos para que consiga el... No sé cómo se llama ahí. Afiliado o lo que sea en Kick. Darle un buen follow, que todos le conocéis de Twitch, que es un crack, joder. Cuando todo parezca estar perdido, que os lo pasaréis bien. Estaré para ayudar. Escribe tu enlace. No me he enterado que me ha dicho. No me molestes ahora, hijo. Tengo mucho trabajo. O mándaselo a Cthulhu, creo que no te banea, pero... Yo jugando al primero God of War, ¿sabes? Al de la Play 2, remasterizado en la Play 3. Que no te sepa malo y lo mandes aquí. Que lo busco, me cago en la puta de horas. Me va a hacer buscarlo el melón. Es que nunca me acuerdo si era .com o .qué. Toma, ahí lo tienes. Darle todos un buen follow. Me están llamando al timbre de abajo. Me la pela. Capullo tú. Si yo digo que se te hace promo y punto. Como que está mal. Ah. Joder. ¿Sí? Pues la otra streamer que con... No, pues a mí me sales con barra baja. Pues la otra streamer que conocía de Zaragoza también está en Kick. Ah, sí, es verdad, lo pone con guión. Ah, mierda, ya lo ha hecho Cthulhu. Qué grande es Cthulhu, siempre está todo. Bueno, la otra streamer que conozco, que habla, he entrado dos veces a sus directos. Pero a esa no le hago promo. Gracias, Cthulhu. Vale, vale, vale. Que te referías al enlace y no al... Vale, vale. Bueno. Paliarlo todo un poco. ¿Quién te ha dado un follow ahora? Bueno, en eso consistía, joder. Ah, ese no sé quién es. Por lo menos no con ese nombre. ¿Queréis dejar de salir ya, murciélago de los cojones? Igual no dejan de salir hasta que yo haga algo, ¿o qué? O sea, para él no la podré reventar, ¿no? ¿O no? Esa estatua la voy a acabar reventando, seguro. Veo que hay cosas que brillan detrás. Uy, esa cinemática.
¿Me estás queriendo decir algo con esa cinemática? Se me está cansando el dedo, podíais dejar de salir, cabrones. Ah, sí. Que implosionó. Vaya putada. Ah, también te digo, por lo que he oído de la empresa, me creería cualquier cosa, ¿eh? Que no se sabía la ruta, que era un poco, no sé, he estado viendo un par de vídeos estos días. Sí, totalmente de acuerdo. Estos bichos mucho están durando. Y no paran de salir. Yo salgo aquí. Igual si salto yo. No. Simplemente son unos pesados, ¿ves? Otra vez la puta cinemática. No, a ver. Poco más que un milagro. Ah, igual sí. Hay dos estatuas, hay dos agujeros. No va a colar, ¿verdad? Esto. Ah, pues igual sí. A ver, es una pena, la verdad, las cosas como son. Que pongas al final la vida y tus perras en una empresa que no, que al fin y al cabo no cumple unos requisitos de seguridad ni de control del submarino. No sé, es un poco. Y que no tienen una profesionalidad a ver. Yo no digo nunca de este agua no beberé, ¿sabes? Porque vi un vídeo de un youtuber. Bueno, un vídeo de un youtuber que es, veía a otro youtuber que sigo, Alan por el mundo, que lo hizo hace años. Costaba la mitad, también te digo. Y habla un poco eso de ese tipo de aleatoriedades. Y al final, pues, quiero decir, si eres asquerosamente rico
¿Tantas inmersiones? Yo no había oído eso. Con lo que odio esto en este puto juego. Que con la cámara no me apañó. ¿Y os vais a dejar de caer o qué, hijas de puta? Estaba claro, ¿no? A ver, yo personalmente veo más fácil que invierta mi dinero, si soy millonario, en un viaje de estos que te sacan al espacio, con SpaceX o con el de Amazon o con el que te dé la puta gana, que bajar al mar. Pero eso ya, claro, insisto, tienes que tener, ser multimillonario. Si falla, cualquiera de las dos es una muerte segura, ya te lo digo yo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos mejorar cositas. Necesitas orbes. Sí, sí, totalmente. Acabas de hacer el currículum, te tocará trabajar este verano. Ya iba tocando, ¿qué? Aunque esto no lo he vuelto a usar realmente. Área de daño mayor, más poder. Ira de Poseidón, L2. Y pulsar rápido círculo. 3000, 3500, 4500, 2250. A mí es que volar siempre me ha llamado, entonces, pues. Y no me importaría, la verdad, el poder estar ahí arriba. ¿De qué estabas estudiando tú? ¿Vagueo o de qué buscabas curro? No me acuerdo, la verdad. Vale, estaba mirando a ver si tenía algún cofre. Desarrollos de aplicaciones web. Qué pesaditos estáis, coño. Lo fácil que sería que os murierais y me dejarais en paz. Digo los muñecos, ¿eh? Busca escurro de lo que sea. Qué tío. Esa es la actitud, di que sí. Puto juego y el spameo del cuadrado. Aún me cargaré el mando de la Play. Turututum. ¡Kratos! ¡Ayúdame! Será cabrón, yo llevo cotizados 9 años y... Y no he cobrado paro nunca, ni lo cobraré, soy un mierda de autónomo. Este brilla. Mi pregunta es, ¿aquí detrás hay algo? No. ¿Y esto por qué hostias brilla? La tendré que poner... ¡Uy, no, no, no! No. La puerta tiene una cerradura con el símbolo del oráculo. Vale.
Vale, la estatua creo que ya estoy viendo para qué vale. ¡Kratos, bájame! ¡Kratos, ayúdame! ¡Oh, qué pesadica! La estatua va a ser para bloquear. ¡Súbeme! ¿Las aspas esas o qué? ¡Cállate, pesada! ¡Kratos, date prisa! No, pues no era para esto, ¿no? ¡Kratos, date prisa! Entonces, ¿por qué me deja moverlas? Se tienen que mover para algo. Desde luego. ¿Para qué? ¿Y cómo la tiro? Ah, mírala, aquí hay una estatua. Una va aquí. Una va aquí. ¡Baja! Sí, la he tirado, la he tirado. ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí arriba. Vale. Ah, bueno, la pongo encima de la otra. ¿Quieres decir las dos una encima de otra? ¡Kratos, bájame! A que te quedas ahí arriba por plasta. Arriba. Vale, no, no sé montar. Vale, Cthulhu. Pero sí chocan. Tráeme algo de cenar a mí, anda. Vamos a darle un segundo try, a ver. Baja tú. Vamos, más vida.
asumir. Estoy en ello, estoy en ello. Cansina. Es que aunque esto lo ponga aquí, luego no voy a llegar, ¿no? Mierda puta. Salgo y entro a volver a nada. No, si salgo me dice. ¿Qué te demora? Atenas se derrumba mientras pierdes el tiempo. Voy a volver a intentar lo de las dos estatuas, una encima de la otra, pero... soltándolas las dos en el mismo sitio, para que caigan exactamente... Si no, reiniciaré. ¿Qué hora es? Unos cuarto. Ah, mira, ahora sí. La cosa ha sido, pues, por... porque no estaban alineadas. Estoy en ello, pesada. Mierda. Los cambios de cámara no ayudan una puta mierda, la verdad. Es que con salto simple tampoco llego.
resbalando. Tienes que llegar aquí rápido. Puedo ayudarte. Podemos salvar a Atenas, pero tienes que darte prisa. Me cago en su puta madre. Me he visto abajo, ¿eh? Ah, que voy con tiempo encima, hijos de puta. Ups. Full focus, full focus. Por favor, Kratos, ayúdame. Voy a ir justo, ¡No! ¡No puedo! La puta perspectiva con la cámara, tío. ¡Cállate! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición. Kratos, como predijo la propia Atenea. ¡No miréis, marranos! Quizás demasiado tarde para salvar Atenas. ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? ¡No! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó sumando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles, pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante, Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. La gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites, pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Por todos los dioses, ¿por qué enviaría a Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza!
Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La caja de Pandora, que se encuentra más allá de las murallas de Atenas, oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la caja de Pandora, pero ninguno ha regresado. Cruza las puertas y ve al desierto, Kratos. Allí comienza el camino que lleva a la caja de Pandora. Es la única... ¿Hola? Pues bueno, parece que... hemos avanzado. ¿Y este camino? O sea, para un cofre. Esto me parece que es para la vuelta. Bueno, es otra manera de bajar. Oh, qué guapa la espada. Ah, no, es que refleja, no es que sea transparente. ¿Esto que es un salto de fe? Ah, no, escaleras. Ah, que igual el salto de fe no hubiera pasado nada, yo qué sé. Vamos, solo me queda una pluma para... toda la magia. Relléname la vida, no, me rellenas el... Me cago en la puta. Cubriendo súper tarde.
putos minotauros. ¡Hostia! Vamos a ponerme en círculo. Y así, así. ¡Toma un cabezazo! Otro toma por culo. ¡Ash! Otros dos, venga, hombre. ¿Pero de qué vamos? Por culo, hombre. No sé qué me urge más ahora. ¿Vida o qué? Ahí voy a subir por aquí, no me dejáis, ¿verdad? Vamos a ver si subo la barra de vida, de magia. No, no ha sido el momento. Me cago en su puta madre. Déjame un segundín, ahora subo. Me he dejado un cofre sin abrir, ¿no? O me lo he fumado yo.
Y al de venir de uno en uno, ¿no se lleva o qué? En Atenas. ¡Suelta! ¡Van a matar! Por lo menos cuando matas a uno gordo, te dan algo de vida. Póntela, círculo. Ponte el círculo. Así, así. Bueno, como broma ya ha estado bien, ¿no? Ya vale, de bichos, copón. ¡Vamos! Ahora por los arqueros pesados de mierda.
Este me lo voy a guardar porque visto lo visto. ¿Esto es un punto de guardado o no? Pues no estaría mal un puntico de guardado, ¿eh? Gracias. Y así ya iría cerrando y todo. Voy a llenarme la vida a tope. ¿Yo estoy entrando o saliendo de Atenas? Pues nada, págales. Os voy a mandar con Amy. Espero que os haya gustado este segundo capítulo. Mañana volvemos. No sé si haré directo y luego DayZ a mi aire. Haré directo de DayZ. Haré doble directo. Depende un poco cómo me haya ido el día, el curro, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por esa resuscripción de Cthulhu. Espero que os haya enviado los cofres. Luego se los reenviaré yo si no. Y a Celi por sus 2 bits. Al lurqueo de Amy que está por ahí. A todos los que os habéis ido pasando. Os mando con ella. Portaos bien. Mañana más. Y eso, portaos bien. Y si no, que lo parezca. Hasta mañana.